Te salen los ojos, ¿eh? Espérame. Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Pueden tomar su asiento, vamos a escuchar con mucha atención. Bendeciré tu nombre para siempre. Desde mi adolescencia, antes de que pudiera pervertirme, decidí buscar abiertamente la sabiduría. En el templo se la pedí al Señor, y hasta el fin de mis días la seguiré buscando. Dio su flor y maduró, como racimo de uvas, y mi corazón puso en ella su alegría. Mi pie avanzó por el camino recto, pues desde mi juventud seguí tus huellas. Tan pronto como le presté oídos, la recibí y obtuve una gran instrucción. La sabiduría me ha hecho progresar, por eso glorificaré al que me la concedió. Decidí ponerla en práctica, busqué ardorosamente el bien y no quedé defraudado. Luché por ella con toda mi alma, cumpliendo cuidadosamente la ley. Levanté mis brazos hacia el cielo y deploré conocerla tan poco. Concentré en ella mis anhelos y con un corazón puro la poseí. Desde el principio ella me conquistó, por eso jamás la abandonaré. Palabra de Dios. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor. Más dulces que la miel de un panal que gotea. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. De pie. Que la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente. Háganlo todo dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Pueden tomar su asiento un momentito. Porque son consejitos, así que nos van dando. Y uno comparándolo así con la vida de uno, apenas nos queda, ¿verdad?
Y bueno, hemos escuchado el libro del Eclesiástico de cómo una persona desde joven busca a Dios, ¿verdad? Aquí hay mucho joven. Entonces, ojalá desde jóvenes busquen a Dios, dice aquí, desde mi juventud seguí tus huellas. ¿Qué hubo? A ver, jovencitos, ¿verdad? Sobre todo su quinceañera, su chambelana, sus damas, ¿verdad? Todos los demás. Desde mi juventud seguí tus huellas. Pues aquí el Señor nos llama a seguirlo. Dice aquí, la sabiduría me ha hecho progresar. Por eso, jovencitos, busquen la sabiduría, no la sabiduría humana. Tres, ¿verdad? Pues esos 10 mandamientos hay que ponerlos en práctica, ¿verdad? Dice aquí, tus mandamientos alegran el corazón, más deseable que el oro y las piedras preciosas, ¿verdad? Entonces hay que seguir los mandamientos de Dios. Si los siguiéramos, pues otro mundo nos cantara, dicen por ahí, ¿verdad? Si obedeciéramos a Dios, todo sería diferente. Pero a veces se nos hace tan complicado, o a veces pensamos que esos mandamientos, pues eso ya que es cosa de niños, ¿verdad? Y no. Por eso aquí el Señor nos sigue invitando a buscar esa sabiduría. Dice aquí también, desde el principio esa sabiduría me conquistó, por eso jamás la abandonaré. Por eso, hermanos, hay que dejarnos conquistar por Jesús. ¿Quién es la sabiduría? Es Jesús mismo. Por eso Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Dejémonos conquistar por el Señor. Por eso el Papa Juan Pablo II Santo le decía a los jóvenes en Chile, decía que no tengan miedo de mirarlo a Él. No tengan miedo de seguirlo a Él. A ver, jovencitos, otra vez. A ver, ¿quién de ustedes se quiere ir al seminario? Acá de las muchachitas, ¿quién de ustedes se quiere ir de religiosa, de monjita? A ver, ¿verdad? ¿Quién dice yo? ¿Verdad? No, cruz, ¿verdad? No, anímense, ¿verdad? Dice, sigan a Jesús. Ustedes están chavos, están jóvenes. Que a veces decimos, es que la iglesia es bien aburrida. Pues vengan para que la alegren con su juventud. Así de simple y de sencillo, ¿verdad? Entonces, por eso, échenle ganas, muchachos. Y les digo, sigan a Jesús. Cumplan sus mandamientos, ¿verdad? Porque hoy el mundo... Los seres humanos de hoy le decimos lo mismo. Y a veces hacemos lo que Dios no nos pide. Lo que Dios no quiere. Porque no significa que aunque todo el mundo lo haga, aunque para todo el mundo esté bien, no significa que sea correcto. No significa que sea bueno. ¿Ya? Entonces, a veces cuestionamos la autoridad de Dios. Es que Dios, ¿por qué nos permite esto? Es que Dios, ¿por qué no permite que hagamos lo otro? Ah, es que los mandamientos de Dios esto ya son, vamos diciendo, de la prehistoria, ya son obsoletos, ¿verdad? Y no. Los mandamientos de Dios siempre son actuales. Y por eso les decía, si los cumpliéramos, ¿qué nos dicen los mandamientos? Amar a Dios, respetar a Dios, adorar a Dios. Por eso cada 8 días nuestra Santa Misa los domingos. Respeta a tus papás, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? No guardes rencores, no guardes resentimientos, no mates, ¿verdad? Entonces, cuida tu cuerpo, el cuerpo de los demás. No eches mentiras, no levantes falso, no seas envidioso. ¿Ya? Son los mandamientos de Dios. Pero les digo, a veces los cuestionamos y a veces
nos ponemos como gato esponjado, y sobre todo cuando nos hablan de Dios, hasta parece, no sé, entonces por eso, hermanos, repito una vez más, seguir los mandamientos de Cristo, los mandamientos de Dios, respetar esa autoridad, que Él es la autoridad de Hijo de Dios, Él es la autoridad del Señor. Si decimos que Jesús es el Señor, pues hay que reconocer su autoridad y servirlo, seguirlo, porque sabemos de que el que sigue a Jesús es el camino más seguro. Si no seguimos a Jesús, pues vamos a seguir cualquier camino, ¿verdad? Vamos a seguir cualquier camino. Entonces, por eso, hermanos, pidámosle hoy al Señor en esta Eucaristía, donde Él está presente, donde Él sigue con nosotros cumpliendo esa promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él nos lo promete. Por eso dice aquí: yo lo seguí desde mi juventud. ¿Verdad? Como dice la última frase de la primera lectura: Jesús me conquistó, por eso jamás lo abandonaré. Somos capaces de no abandonar a Jesús, como Jesús le dijo a sus discípulos: también ustedes me quieren dejar, pero ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nos ponemos de pie. Pedimos al Señor por el Papa, los obispos, los sacerdotes, para que ejerza fielmente su ministerio, por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Oremos. Pedimos por las autoridades civiles y sus colaboradores, para que promuevan el bien común. Oremos. Por los que se encuentran lejos de sus hogares, por los que viajan, los migrantes, los prisioneros. Oremos. Por cuando nos hemos reunido en esta Santa Asamblea, para que crezcamos en la fe, la devoción, la caridad con el prójimo y el amor a Dios, roguemos al Señor. Por la paz en nuestra patria, la paz en Zacatecas. Ustedes jóvenes, ¿verdad?, construyen ya una sociedad de paz, ¿verdad? Roguemos al Señor. Pedimos por esta jovencita, Esmeralda Miguelina, en sus 15 años, por sus papás, su familia. Oremos. Por todos sus familiares, amigos, que ya no están en este mundo, para que el Señor nos tenga gozando su banquete eterno en el cielo. Oremos. Padre eterno, que sean gratos a tus ojos el deseo de tu iglesia suplicante, que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pasemos, hermanos, a nuestro ofertorio. Pueden tomar su asiento. Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a los mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder.
En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo, Señor nuestro. Por eso tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un canto nuevo, y nosotros con los coros de los ángeles proclamamos tu gloria cantando sin cesar.
Hermanos, es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
inshallah. ¿Tu hijo? No, si estás un poquito más para acá. Tú también, hijo, tú también. Ay, así. Ay, así, así, así. Es que está para adelante, ¿verdad? Espera, espera. ¿Cuánto tiempo para acá, chicos? Déjenme ver, espérenme. Espérenme. ¿Cuánto tiempo, chicos? ¿Cuánto tiempo? Una más, ¿eh? Dos, tres. ¿Tres? ¿Otra más? Ok, ahora todos así como echando. Así, 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 así. Todos, todos, también los de frente. ¡Ay! Fíjate la mano de la voz, hijo. Otra vez. Pues ya estamos por acá. A ver aquí, señora. Ahora, uno por uno, por favor. Así rápido, uno por uno. Pásense todos, miren, las chicas pásense para acá y los hombres pásense para acá. Y van a ir pasando uno por uno así rápido, porque es la foto que les queda nada más para ellos. Allá arriba, arriba. Acá. ¿Quién más uno? Más uno, no todo. Si quieren, pueden estar bien.
Tú ahí está, te Pedro. Voltea para acá. Aquí está, te Allá, Lila. Sí, señor. Ahí, voltea para acá. Thank you.
por el culero. Thank you.
no agarra. Por rifarla en el vals para que veas que, te, que nos la vamos ya a rifar. Cállate, güey. Thank you.
Thank you.
¿Es foto o qué? Video. Pues dígame antes, pues. ¿Es foto pues. Que es video? Papá.
noche. Sánchez Valle. Yes.
Sale, pues seguimos y avanzamos con más, compadre Donovan. You can't always see when you're right. You're right.
Thank you.
señora y su papá. Thank you.
chuchote. Es que ya casi está, mira. Chupate. Thank you.
Thank you.
más.